Pesquisa por atentado a Maduro da un giro tras declaración de Requesens. La pesquisa por el atentado que asegura haber sufrido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio un giro luego de que un diputado opositor admitiera bajo arresto haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados. Hace varias semanas fui contactado por el diputado Julio Borges, que me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería de texto, dijo Requesens a un fiscal, según un video difundido por el gobierno este viernes. Monasterios es un exmilitar de la Guardia Nacional, quien luego de su captura testificó haber ayudado a ingresar los dos drones que explotaron durante una ceremonia militar encabezada por Maduro el pasado sábado en Caracas. La declaración de Requesens fue presentada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien anunció además que el gobierno solicitó a Interpol la captura de Borges, exiliado en Colombia, por el magnicidio en grado de tentativa contra Maduro. «Estamos solicitando código rojo para el señor Julio Borges», afirmó Rodríguez en una rueda de prensa, en la que indicó que el pedido se extiende a otros presuntos implicados que viven en Colombia y Estados Unidos. «No hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges», le da órdenes a Juan Requesens, pero él se encuentra en Bogotá amparado por el extinto gobierno de Juan Manuel Santos, vive en una inmensa mansión, expresó Rodríguez. Requesens, de 29 años, fue detenido el pasado martes por el servicio de inteligencia, SEBIN, en Caracas, luego de lo cual la oficialista Asamblea Constituyente le retiró la inmunidad parlamentaria a él y a Borges. Primero Justicia, partido de Borges y Requesens, informó que la tarde de este viernes el diputado fue trasladado a tribunales y que no ha tenido comunicación con sus abogados. El exdiputado Requesens y Borges están directamente involucrados en la planificación y perpetración en grado cómplice y en grado de autor intelectual, subrayó el ministro. Gobierno reta a desmentir en el fragmento de 47 segundos de testimonio presentado por el gobierno. Requesens dijo que en su contacto con Monasterios me dio Mauricio Jiménez, a quien él y el gobierno de Caracas identifican como funcionario de migración de Colombia. Según el parlamentario, Jiménez facilitó un ingreso del exsargento a Venezuela desde Colombia. Monasterios dijo a los investigadores que tenía problemas migratorios. Me encontraba en San Cristóbal, Venezuela. Nunca tuve contacto físico con Juan Monasterios, solo hice a través de la mensajería lo solicitado, sostuvo el diputado. Borges ha dicho en reiteradas ocasiones que el plan de magnicidio es una farsa para justificar la persecución contra los adversarios de Maduro, confrontado a un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica. «Reto a Julio Borges para que desmienta al exdiputado Juan Requesens», dijo el ministro. Este viernes, diputados opositores y decenas de personas marcharon hasta la sede de la OEA en Caracas, donde entregaron un acuerdo aprobado el jueves que pide desconocer la orden de captura contra Borges y exige la liberación de Requesens. Según el gobierno, los atacantes fueron entrenados en la población de Chinacota, en el departamento colombiano de Norte de Santander. Debido a ello y al rol de Jiménez, el gobierno de Maduro responsabiliza por el atentado a Santos, quien según Rodríguez mantuvo infinidad de reuniones con Borges. En un video difundido por Maduro el pasado lunes, Monasterios, con el rostro difuminado, afirma haber recibido ayuda de Requesens y del funcionario de migración para moverse en la frontera binacional parcialmente cerrada.
Llegando yo a San Cristóbal recibí un mensaje de texto del diputado Juan Requesens diciéndome que él era el encargado de pasarme al otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso, afirmó el exmilitar, quien salpicó a varias personas. En total, el gobierno asegura que hay 20 implicados, de los cuales 10 están detenidos. Monasterios manifestó además que ayudó a ingresar a Venezuela, desde Colombia, los drones que hirieron a 7 militares. En la ciudad de Barquisimeto, hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar y los trajimos el 1 de agosto, a Caracas, para estar aquí los días en que ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado, aseveró el exmiembro de la Fuerza Armada. AFP a Nicolás Maduro Política.